Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Me voy a contar la base del capítulo número 10 de Cantar de Kimonochi. En fin, capítulo número anterior. Viene la princesa a volver a reclutar a nuestro querido y amigo Denzo como héroe para que vuelva y derrote al rey demonio. Lo que pasa es que dice que es una bestia. Y no sabemos, en fin. Ya sabéis cómo es Denzo cuando dice bestia, animal y eso. Flipa. Aparece Mao, Mao empieza a tratar a todo el mundo, a todo el mundo. Le empieza a reventar el. La princesa piensa que Genzo le va a dar cariño, pobrecita. Se equivoca. Pero en fin. Bueno, Mao derrota a la cuchara, entre comillas, sirvientes de Genzo. Son los ogros. Después, no sé qué, tiene una misión que recordar Genzo con toda la party. Y le dice, oye, que ha venido un tipo de estos, ha reventado esos mismos movimientos. Y dibuja esto y se queda flipando de eso. Sabe que es Mao, el que está aquí. Es el otro rey demonio. En fin, oro y Bono. Aunque fueron Genzo quienes pasaron la mañana como siempre, la princesa Artena nos visitó nuevamente. Según la princesa Artena, el demonio del mundo diferente convocó al cercano Oka Villegué. Si mantiene la situación, la princesa Artena atraerá desesperadamente si las personas que viven en la ciudad son engañadas. Sin embargo, Genzo, que no tiene oídos para salir, venta a caminar a Hayuki. Veo que está viendo a Genzo, no acuerdo. Está llorando, sí, ¿qué ha pasado? No acuerdo. Bueno, seguro está oliendo. Joder, seguro. Raftalia 2, es lo que está robo. La princesa de nuevo sonrojada. Es mona, ¿eh? No me quejo, es mona. Genzo llorando de Ureshi. Una niña triste. Para Carmela, le hacen bullying todas, hasta su misma dueña le hace bullying. Me encanta Hanako, la hambrienta, pero hace bullying. Hayuki, hay versiones de bullying acá de Hayuki. Que hemos visto que puede ser que Mao le tiene miedo, pero bueno, Hariyuki, Carmila, perdón, Carmila es de Joana y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Vas a perder. Me recuerda a Takane, pues, okay, en versión malvada. Seguro, como siempre, pensando en dinero, qué sorpresa, ¿no? Y parece que Mao le está diciendo algo. Parece que se encuentra con Genzo por fin, lo cual viva. Por fin va a haber pelea de dioses. Me gustaría ver la pelea entre ellos dos, ¿eh? En fin. En el siguiente capítulo, dinero con lazos. Algodón. En fin, ya veremos. A ver qué pasa. Ojalá se encuentren así ya para que peleen. Porque ya estamos el 7 es el día. Ya, coño, que hay que pelear de una vez. En fin. Así que pues nada, bye. Yo quiero jugar. Hasta la próxima.